Bueno, después de décadas de desear y de esperar este momento, los Warriors han llegado por fin a las finales con los Cavaliers de Cleveland. Y esto, pues, son buenas noticias para los fans, por supuesto, y aquí para la gente del área de la Bahía, pero también porque esto ha creado un nuevo reto, es un reto amistoso entre hashtag Launchback de las dos ciudades, de la ciudad de San Francisco y de la ciudad de Cleveland. Y estamos aquí con Rebeca Cajúa y con Osvaldo para que nos cuenten de este super evento. Chicos, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? ¿Están listos para ganar? Sí. Vamos a ganar. A ganar. A ver, cuéntenme, ¿de qué se trata este challenge? Ok, la ciudad de Cleveland, escribo en Facebook que si queremos hacer una batalla, a ver cuál ciudad pueden hacer los más lunches y llegar a los más voluntarios para juntar a hacer lunches. Claro, y es que bueno, déjenme recordarles que hashtag Launchback es esta organización que se reúne una vez al mes, tú dime si me equivoco, se reúnen una vez al mes para hacer lunches, para hacer comidas, paquetitos de comida para la gente más necesitada aquí en la ciudad de San Francisco. Esto es para erradicar pues el hambre en San Francisco, ayudar a la gente más necesitada. Ahora, esto es un movimiento a través de las redes sociales. San Francisco, bueno, tú estás a cargo de todo lo que pasa aquí en el área de San Francisco con hashtag Launchback. Y ahorita, pues ya que está este reto entre Cleveland y pues el área de la Bahía, han decidido también hacer el reto para los lunches. Ustedes lo que quieren son, número uno, voluntarios. ¿A cuántos voluntarios quieren llegar? Cuéntenme. 300 voluntarios. 300 voluntarios. Sí. ¿Creen que lo logren, chicos? Sí, queremos más. O que los ayuden toda la gente de la Bahía, pero queremos más. Claro sí, que sí. Bueno, tú lo has estado haciendo ya por varios, ¿qué años o meses? ¿Un año? Año y medio. Y tú, esta va a ser tu primera vez. Mi primera vez, sí. ¿Qué tal? ¿Estás emocionado? Sí, estoy emocionado. Ella me invitó y me ha gustado lo que ha hecho y está creciendo y ahorita podemos ayudar y apoyar ahorita que estamos pues como estamos todos felices sí. Que vamos a ganar, so ellos van a ganar, los Warriors van a ganar y nosotros vamos a ganar. Claro que sí, bien dicho, señores, a ganar. Entonces, la gente que nos está viendo en casita ahorita, Rebeca, tú cuéntame, ellos pueden ser parte de este movimiento, ellos pueden ir y ser voluntarios. ¿Cuándo va a pasar esto? Sí, este domingo 7 a las 11:30 de la mañana vamos a hacerlo en Temple SF y él trabaja en Temple y va a estar aquí en 540 Harrison Street. Howard Street. En Howard Street. Bueno, que déjenme decirles que han remodelado este pues, centro nocturno. Es buenísimo para ir a tirar fiesta por ahí, como dicen. Está completamente iluminado. Bueno, ustedes tienen que verlo en persona, pero ahí es donde se va a llevar a cabo entonces el hecho de que lleguen los voluntarios, que preparen este lunch. ¿Qué necesita la gente llevar? ¿Ellos tienen que llevar la comida o cómo funciona? No solo llegar y una donación de $10 es todo. That's it. Solo se presentan ese día, dan los $10 de donación y se ponen a hacer sándwiches, a preparar los lunch bags. Y va a ser como una fiesta, vamos a tener un DJ tocando la música y también vamos a tener unos celebrity guests. ¿Y son secretos? ¿Ya saben quiénes van a ser? Tenemos unos NFL alumni de 49ers. También una modelo y otros secretos también. Y también estoy hablando con los Oakland Raiders ahorita para que salgan el domingo también. Sí, que también estén ahí ayudando a la gente. O sea, y eso está abierto. Bueno, aparte de las celebridades que ustedes acaban de mencionar, ustedes que nos están viendo en casita pueden unirse a este movimiento. Imagínense qué bonito poderle ayudar a la gente que más lo necesita. Creo que todos dentro de nosotros tenemos ese lado humanitario que queremos ayudar a los demás y esta es una muy buena opción y aparte que es súper divertida. Sí, sí, exacto. Sí, okay. Y también podemos ganar a Cleveland. Claro, a ganarle a Cleveland, señores. Bueno, yo ya estoy listo, espero que ustedes también y espero que ustedes en casita también. ¿Dónde puede la gente entonces encontrar la información en caso de que se les olvide? Pueden ir a hashtag lunchbagsf at gmail.com. Podemos escribirlo. Y también claro, y mi nombre es Rebeca Cajúa en el Facebook, Instagram o también mi email Rebeca Cajúa, info@rebeccacajúa.com. Listo, señores, unámonos, no es necesario llevar nada más que su buena voluntad y los $10 de donación y ahí pues nos ponemos manos a la obra a preparar esos lunch bags para ayudarle a la gente más necesitada y también para ganarle a los de Cleveland. Buenísimo en este reto amistoso. Chicos, muchas gracias y gracias. Les deseo que sea todo un éxito este evento. Gracias. Muchas gracias. Gracias.